ya esta mesa ceremonial tiene ya la unión de la cultura andina con la cultura cristiana, ¿no? Católica. Como los caramelos, las semillas que tenemos, la moralla, el trigo, los frijoles, elementos netamente de la cultura andina, ¿no? Y también tenemos elementos de la cultura católica. Por ejemplo, las cruces. Vamos a saber que la cultura andina y la cultura católica se han unido y han hecho un sincretismo. Se usa cuando se hace la ofrenda. Después de hacer la ofrenda, haciendo el pago a la Pachamama, se sahumea con el Palo Santo y con el incienso, se sahumea pidiendo a los apus para que lo acoja el regalo, la ofrenda que estamos brindando a la Pachamama. Peru, we have many pre-Incas culture, no? In the north part, in the south also, no? For example, Nazca, Paracas, Mochica, Tiahuanaco. This is approximately for 5,000 years ago. Incas is the union of all these small cultures. So the Inca people, like after them, could also like respect the temple here. So they could respect like the buildings, like the things that the white people did here before the Inca people. So then the Inca people came up, so they also used to worship to the mountain, to Pachamama, which is very important for us until now. So Pachamama is the Mother Earth, so people make rituals, they make offerings in order to say like thanks to Pachamama. Then after them, the Eucalyptus came to Peru with the conquistadors, and it's important for the locals because they can use like for wood, so they can also make some money thanks to that. And Oropesa is the place where is famous because of the breads. I mean, they have big breads and people usually go there to buy the breads, and we call them chutas. Tiene que ser todo de eucalipto. La verdad, hace 6 meses ayudé en la panificadora, pero tengo entendido que esto ya trasciende de más de, ¿cuánto? 60, 70 años, que es un pan con el horno y todo, todo tiene una preparación. Es bien bonito porque recién estaba investigando y hasta la arcilla tiene cierta preparación, tiene azúcar, sal, ciertos ingredientes para que el sabor del pan salga natural. Es para calentar el horno, es leña, en realidad lo calienta el horno, sacamos todo, lo limpia y luego se ingresa el pan. Eucalipto, todo tiene que ser a base de eucalipto. Creo que es el olor que tiene el eucalipto más el agua en Oropesa hace que salga más rico el pan, porque hay en otros lugares donde han hecho este tipo de chuta, definitivamente no es el mismo sabor. Claro, esto se llama, le dicen palas, para mollete, esos son los pancitos pequeños, y los demás son los anchos, palas para ochuta, porque es tiene que ser natural, el pan, el amasado y todo. Ahora ha cambiado un poquito con la frotada y todo eso. Antes era a mano, se frotaba a base de puño, pero ahora no, ya era demasiado trabajo físico, entonces ya lo mandaron otro tipo de máquina, pero no altera mucho el producto en realidad. Facilita más bien que salga más productos para vender. My name is Valerio Fernandez. I'm teacher. I'm responsible for music teaching at the Apulaya, the Center for Andean Culture. It's the when we talk in terms of pre-Incan instruments, we have wood instruments, bamboo instruments. In time after arriving with the Spaniards, varieties of the instruments like quena and pan pipes called zampoña or siku, they were adapted to Western musical system. Those instruments are also still used in a traditional way. The concept of female and male is part of a cultural pattern in the Andes.
in the past, and but also today, the Andean culture was organized in basis of the duality. And that concept is also applied to music during in the interpretation and when they built the instruments as well. We can apply so that the concept of duality is applied also to the cosmos, to the earth. Everywhere we can find the concept of duality in applied in all the areas. The sky is categorized as a male, and the underworld or the invisible world, the world of the ancestors and the deities, is categorized as female. And this world is the meeting of both. But on this earth we can also see male and female. Just we can start from the sheep that we have here, male and female, but also the mountains are male and the flatlands are female. Plants are also categorized as male and female. Retama es como medicina. Sí, de eso he sacado de memoria y con eso he ganado. Desde mis 10 años, mirando así lo que cantan, me gustaba a mí también cantar. Así, a los que cantaban y yo también me ha gustado y empecé a cantar. Mi tía vive aquí y ella me trajo. Porque de mi tía su esposo se había muerto y ella para su compañía me ha traído. Me recuerdo todavía. Así como esta, como antes yo paseaba ovejas, en ahí criábamos llamados. Y en ahí también aprendí a cantar, paseando ovejas, cantando. Eso me contó mi papá. Primero dice me iban a poner con Sebastiana y Rosalía me llamo. Y es, sacaron del almanaque. Como ellos siempre creen en almanaques en las montañas y creemos nosotros también, yo también creo. Y de eso lo habían sacado y en la posta lo habían dicho, no ponga Sebastiana, pon Rosalía, la doctora. Y por eso mi papá me había puesto con nombre Rosalía. Porque es cuando la montaña, el cerro es Apu para mí. Es como mi papá también, cuando te llamas te escucha, te responde. Eso es para cocinar también, con leña, con esto lo haces arder y se cocina. Antes los abuelitos así se cocinaban. Cualquiera. Cualquiera. Los secos te sacas y traes y lo quemas aquí. De todas maneras todavía queda los de los ancestros, queda todavía. Pero ya con este cambio ya... Acá mismo ya casi poco están utilizando, ya se está perdiendo en esta parte, ya utilizan gas, pero en la escuela mantenemos el fogón, la leña, con eso están cocinando ahorita los niños. Y eso a su vez nosotros también enseñamos la parte de higiene, o sea, la forma de cocinar, cómo debe cocinarse. La convivencia tienen ellos conviven con la naturaleza. Hace rato dije que ellos se comunican, al menos los papás, los adultos, se levantan de su cama, primero lo que tienen que darle el saludo o el aprecio a la Pachamama Tierra en la mañana. Ahorita vemos una buena parte todavía utilizan los tejidos que son enseñados de aquellos tiempos, ¿no? Y aún todavía se mantiene todavía esta cultura viva. Ahora si analizamos, por ejemplo, en una manta tiene muchísimas características. Ahí están los astros, sus animales, la estrella, los apus, los animales silvestres.
porque ellos todavía valoran todavía sus animales. Porque ellos, el contacto de los comuneros, el contacto tienen con la tierra, ¿no? Ellos se comunican. Entonces, al comunicarse, ellos hacen una ofrenda para servirles, para que de alguna forma puedan vivir sus animales, o la agricultura también puede estar. Ellos todavía hacen esa práctica de los rituales del pago a la tierra Pachamama. ¡Toma, kikichis y anayaña! No, kakan, en que jugamos una cosa así. No, kawilu, la gente de una cosa.